Muy buenos días, Carolina y Mario. El día de hoy vamos a hablar sobre conflictividad y violencia electoral. Pues el día de ayer, el AIFES, por sus siglas en inglés, ha presentado un estudio en el cual presenta un mapeo de riesgo sobre aquellos municipios que pudieran resultar pues más vulnerables a la conflictividad y a la violencia. Y hemos invitado a Marisa Herrera, quien es consultora en seguridad electoral de este instituto, del AIFES, y también a Claudia Villagrán, quien es analista en temas de conflictividad. Y para poner marco a nuestra entrevista, me gustaría que brevemente me comentara, Marisa, en qué consiste este estudio y sus principales hallazgos, y a partir de ello, pues, ya iniciamos nuestro diálogo. Bueno, gracias, buenos días. Comentarles que nosotros estamos apoyando al Tribunal Supremo Electoral en el marco de una carta de entendimiento que USAID firmó con el Tribunal Supremo Electoral, entre otros temas en seguridad electoral. A partir de ahí, el tribunal nos pide que actualicemos el mapa de riesgo con el que ellos cuentan, elaborado por la dirección electoral, e hicimos una serie de entrevistas, hicimos una gira a nivel nacional para hablar con delegados departamentales del Tribunal Supremo Electoral y presidentes de juntas departamentales. Tomamos también información de un mapa de riesgo con el que contaba la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos, así como el peso electoral en cada municipio y peso delictivo en cada municipio para actualizar este mapa. Los principales hallazgos, podría decir que hemos identificado 74 municipios en riesgo alto, y a partir de ahí se ha instalado una mesa de trabajo presidida por el Tribunal Supremo Electoral para generar líneas de acción de prevención y reacción. Además de esta información documental, yo me pregunto si efectivamente ha crecido la conflictividad y la violencia electoral en los diferentes procesos, o será más bien un asunto de percepción, Claudia. Bueno, de acuerdo a las cifras y a la opinión de algunos expertos, las cifras de conflictividad se han duplicado cada 4 años en el caso de Guatemala. Efectivamente, en temas electorales. En temas electorales específicamente, ¿verdad? Uh-huh. Los números comparativos entre este informe y lo último que se pudo ver en el 2011, todavía no he hecho el ejercicio, pero lo que sí sabemos es que en términos de pronóstico, sí se eleva el número de casos posibles de conflicto que puedan haber en estas elecciones en comparación con lo que hubo en el 2011. Uh-huh. A mí me quedó la duda hace un par de meses que DOCE está elaborando un estudio sistemático, permanente, una encuesta para ir monitoreando distintos aspectos del proceso electoral. Y me recuerdo que creo que fue en el primero o segundo informe en el cual se le preguntó a la gente en distintos municipios y localidades si estaba preocupada o era el proceso electoral y las elecciones en sí mismas un motivo de preocupación por la violencia que pudiera surgir o la conflictividad. Y la mayor parte de gente dijo que no. Entonces a mí me queda la duda, la percepción de si no será algo que es magnificado por los medios de comunicación que publican muchas notas amarillistas al respecto. Bueno, de hecho, el monitoreo que hemos hecho, aclarando que estamos comparando dos periodos diferentes porque ahora llevamos contabilizados de enero a junio de este año, comparado con la conflictividad preelectoral 2011, tenemos una menor cantidad de casos. En el 2011, en la conflictividad preelectoral, nosotros contabilizamos 163 casos y en este momento, hasta junio, llevamos 49 casos. Eso quiere decir que se ha reducido. Sin embargo, siempre existe ese tema de la percepción que ocurre en realidad. Exacto. Uh-huh. Ahora, lo que sí se puede ver es que en las elecciones pasadas estuve yo viendo algunos informes del Mirador Electoral. Y uno de los temas que provocó mayor conflicto y violencia fue el tema de la reelección. En ese momento estábamos hablando de la reelección prácticamente de alcaldes y de hecho fue lo que provocó ciertas discordias. Ahora pareciera ser que ese tema se ha acentuado y se presenta mayormente como una preocupación y ya no únicamente de los alcaldes, sino que a nivel urbano de los diputados. ¿Podríamos enfrentarnos aquí a una situación distinta en esta ocasión? Yo creo que estamos copiando, es una copia exacta de lo que pasó hace 4 años. Lo que se está previendo es efectivamente conflictividad mayor en aquellos municipios en donde las autoridades van a reelección o donde en algún momento el resultado que se dio en las elecciones pasadas fue
tan mínimo en términos de votos que el que va en segundo lugar o el que quedó en segundo lugar en aquel momento y que está candidateándose esta vez nuevamente, podría cuestionar nuevamente los resultados que se den. Hay varios municipios en donde se puso en cuestionamiento el resultado de la elección pasada. Hubo, acordémonos, algunos municipios en donde hubo que repetir las elecciones incluso, y en esos casos es donde la gente, donde los pronósticos son que podría repetirse la experiencia, ¿verdad? 74 municipios creo que eran los que ustedes señalaban como de riesgo alto y 148 de riesgo medio. Así es. Los medios de comunicación están manejando el total como un número cerrado de riesgo, pero yo creo que sí ha de haber diferencia entre los de riesgo alto con los de riesgo medio. Pero, licenciada, volviendo nuevamente a este tema, el hecho de que ahora haya tanta antipatía a la reelección de diputados podría marcar un escenario distinto a niveles urbanos en cuanto a la conflictividad que pudiera surgir por la reelección de estas personas que están siendo seriamente cuestionadas. Sí, de hecho, la experiencia nos dice que mucha de la conflictividad es local. En este caso, Guatemala está viviendo un escenario muy complejo, donde se suman unas variables que no existían en el 2011, por ejemplo. En el 2011, las elecciones a nivel local, de elección de alcaldes, por ejemplo, y la inconformidad de cierta población hacia estas gestiones generó focos de conflictividad que llegaron incluso a quema de municipalidades y de centros de votación. Uh-huh. Ahora sumamos el tema de alcaldes. Aunque no se descarta este escenario, yo no me atrevería a decir que es un riesgo bastante alto a nivel nacional, sino que muy focalizado, particularmente en centros urbanos como Guatemala o la cabecera de Quetzaltenango, por ejemplo. Yeah. Y casos concretos que se pudieran mencionar, por ejemplo, Pueblo Nuevo Viñas, es un municipio que ya está generando mucha conflictividad y que fue un municipio en el cual se tuvo que repetir elecciones en el proceso electoral 2011. Uh-huh. Y que ya empieza a generar ciertos focos de conflictividad. Son casos paradigmáticos que nos dan para un análisis profundo de entender la realidad a nivel local. Otro tema, otra fuente de conflictividad fue el acarreo de votantes y la coacción para votar por determinado candidato. En el tema del acarreo de votantes, imagino que una medida preventiva fue justamente el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral prohibiera los procesos de actualización de municipio a municipio desde el mes de enero. Es decir, hasta enero fue la fecha límite para que las personas pudieran actualizar sus datos en los municipios. ¿Podrá corregir esto o quitar, digamos, un poquito de presión sobre la conflictividad que pudiera derivar de acá? Yo no creo que vaya a ser un elemento tan determinante, porque por lo menos lo que le dicen a uno localmente en relación con esto es que muchos de esos acarreados de la vez pasada o previendo precisamente un proceso que ya se acercaba, muchos de esos se inscribieron previo a la prohibición, digamos. O sea, que hay gente que ya estaba empadronada en los municipios a donde se han movilizado, donde fueron movilizados desde antes de la prohibición. Creo que sí, efectivamente, hay un número, digamos, menor quizá de votantes que vayan a poder ser acarreados de última hora, pero creo que el proceso que ya se había realizado. Y este acarreo de votantes está también muy vinculado a la inconformidad con los resultados de las elecciones, sí, sobre todo cuando los resultados son muy cerrados. O con la inconformidad con determinados candidatos. Si el descontento con determinado alcalde es muy grande, entonces se corre más riesgo de que el alcalde, que sabe que corre peligro de no ser reelecto, tome decisiones como de movilizar gente de otros municipios cercanos o incluso de otros países cercanos. Nosotros tuvimos la experiencia recientemente de estar en un municipio fronterizo en donde un candidato del PRI mexicano estaba haciendo campaña, ¿verdad? Entonces es un fenómeno también interesante que se ve, que si lo están haciendo para este lado, digamos, de México hacia acá, pues sería de pensar que también de acá hacia México se esté haciendo un proceso similar. En la otra dirección. Vamos a ir a redes sociales para conocer los comentarios y las opiniones de nuestros televidentes. Mario, cuéntanos, ¿qué se está diciendo en Facebook o en Twitter?
Gracias, Carmen. Le hemos propuesto la pregunta, ¿qué factores considera usted que pueden incidir en la conflictividad electoral con etiqueta violencia electoral? Hay bastantes comentarios en Facebook. Por ejemplo, Rosa Girón dice, votos falsos, conteo manipulado. Ana Lucrecia Córdoba, que quede Valdizón, fijo, dice. Marcelo José Contreras, bueno, no entiendo qué dice acá. Mar Embesco, el factor tiene nombre y apellido, se llama Manuel Valdizón y utiliza la etiqueta No Le Toca. Arsenia Maldonado, la ignorancia de las personas y por ende la manipulación de las mismas, así que cuidado, alerta a la televidente. Mamita Castillo, los de No Te Toca arruinarán todo, ya que que estarán afuera de los centros de votación haciendo su relajo. Qué mal, dice este comentario. Omar Sion Hernández, esperemos en Dios todo marche en completa calma y no lleguemos a la violencia, porque ojo, todo puede pasar si Valdizón o Sandra Torres o los del PP hacen trampa para ganar. Y también nos dice acá Beatriz de León, disculpen, esa pregunta está fuera de lugar, no fomenten la violencia, dice la televidente. Bueno, es un comentario válido, es lo que ella considera. Y también George Jurgen dice, Valdizón le declaró la guerra a Iván Velásquez. Guerra va a tener con la población, sentencia acá. El televidente es parte de lo que ustedes están comentando respecto a qué factores consideran pueden abonar a un escenario de violencia electoral. Volvemos contigo, Carmen. Gracias, Mario. Me encanta la lectura de estos comentarios porque se ha planteado algo que es nuevo también en esta elección y ese fenómeno anti-Valdizón, que ya ha causado varios enfrentamientos entre simpatizantes de líder y otros partidos políticos, e inclusive entre simpatizantes de líder y personas que sin tener afinidad con ningún partido político simplemente apoyan esta campaña de No Te Toca. ¿Podríamos enfrentar un escenario distinto en esta ocasión tomando en cuenta esta condición? Obviamente, al tribunal le corresponde generar unas elecciones, un proceso electoral transparente, y nosotros estamos apoyando al tribunal en ese sentido. Aquí no ponemos nombre ni apellido a esos problemas desde la perspectiva del tribunal, sino que vemos fenómenos que pudieran ocurrir o incidir en algún posible problema de violencia electoral. Y por eso el Tribunal Supremo Electoral está trabajando con algunas instituciones de seguridad en aras de asegurar, como decía uno de los comentarios, un proceso electoral en paz. Eso es lo que se está fomentando. De hecho, vamos a iniciar también una campaña en aquellos departamentos que se han visto como más conflictivos de construyamos juntos este proceso electoral en paz, prevengamos la violencia, ¿no? No podemos poner un nombre y un apellido cuando estamos desarrollando un proceso electoral, sino que buscamos esa coordinación con las entidades que deben asegurar un ambiente en calma, como lo decía el comentario, y que todo se genere tranquilamente en la medida de lo posible. ¿Qué opina usted, licenciada Villagrán? Yo lo que creo es que lo que nos está diciendo la gente es el día de las elecciones es el día que se augura más complejo, ¿verdad? Es precisamente por posicionamientos que se han asumido en relación con determinado partido o con determinado candidato. Tal como decía la licenciada, los días previos han sido menos violentos en este año que en años anteriores, pero lo que le dice a uno la gente localmente es que el temor que se tiene es al día de las elecciones. ¿Qué va a pasar ese día y qué capacidad tendría las juntas electorales o la policía o en algunos casos hasta el ejército de reaccionar preventivamente o de reaccionar de manera inmediata frente a la ocurrencia de cualquier evento violento? Ahora acá estamos ante un estudio que se está realizando ya prácticamente de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Estos mapeos de conflictividad, muchos ya están preparados o terminados con poco tiempo después de la celebración de los procesos electorales, precisamente para que las autoridades electorales puedan analizar las causas de estos conflictos y poder generar medidas preventivas que van prácticamente, que tendrían que durar prácticamente los 4 años hasta la próxima elección. Ahora prácticamente, si estamos conociendo esta información hoy por hoy, lo que estamos haciendo es impulsando una serie de medidas
preventivos reactivas, pero muchas de las cuales pudieron haberse activado desde hace mucho tiempo atrás. ¿Se habrá hecho esto o es que siempre reaccionamos de esta manera? Es decir, ya cuando el proceso electoral está cerca y tenemos que entrar a coordinar con el Ministerio de Gobernación, Policía y Ejército, cuando muchas de las razones se pueden desactivar con mayor estudio, mayor dedicación y reflexión por parte de las autoridades electorales. Pues esa es una de las lecciones que tenemos que tomar en cuenta precisamente. Ojalá hubiéramos tenido 4 años para hacer todo este estudio y estas coordinaciones de prevención particularmente, ¿no? Es una de las lecciones aprendidas que nos queda como instituciones, pero contarles tal vez, a pesar del poco tiempo que se ha tenido para preparar esto, ya se ha trabajado, por ejemplo, con juntas electorales municipales, dándoles ciertas capacitaciones de resolución de conflictos para que en caso ocurriese algo ellos puedan en algún momento llegar a mediar por la vía pacífica. Y asimismo se están generando algunos espacios de coordinación a nivel departamental, por ejemplo Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, ya van avanzados en mesas de trabajo que permitan también generar cierta prevención en la medida de lo posible, como tú decías, de acuerdo al poco tiempo que se tiene de cara a las elecciones, ¿no? Se va a sumar también Izabal y esperamos que lo haga también Petén. Entonces se están generando ciertas acciones que permitan en la medida de lo posible prevenir y mitigar en algún momento. ¿Un mensaje final, licenciada Villagra? Yo creo que una invitación a la población a no solo pensar bien su voto, sino además a hacer un ejercicio ciudadano en paz, ¿verdad? Al final lo que suceda ese día marca nuestros próximos 4 años y eso creo que es lo que todos como ciudadanos tenemos que tener claro, que si es un día difícil, van a ser 4 años difíciles, digamos. Si es un día que llevemos en paz, en un ejercicio realmente democrático, vamos a tener posibilidades de encontrar salidas dialogadas y salidas negociadas a los problemas que de ahí en adelante se puedan presentar. Salidas legales y salidas institucionales, que es a lo que no se recurre, sino que se va a las medidas de hecho. Exacto. Pues muchas gracias, licenciada Villagrán, y también Marisa por habernos acompañado esta mañana, al público televidente por habernos acompañado en la entrevista, y nos vamos a la mesa principal con Carolina y Mario, que tienen más información para usted.